sabemos, se anunció la reunión realizada en Haití el día sábado por una delegación de nuestro país encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, la ministra Delcy Rodríguez, con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, buscando normalizar las relaciones entre nuestros países. En este sentido, queremos señalar que desde el Partido Comunista de Venezuela nosotros saludamos estas iniciativas, entendiendo que esas relaciones deben basarse en el respeto a los principios fundamentales y valores que se han expresado en distintas oportunidades, como lo son la autodeterminación a nuestros pueblos y el respeto a la soberanía nacional. En ese marco de acuerdos, el Partido Comunista de Venezuela, tal y como lo ha señalado, saluda entonces que se avance en estos esfuerzos. Y en ese sentido, queremos señalar, o sin dejar de señalar, que el imperialismo norteamericano, al mismo tiempo que actúa en la normalización de esas relaciones, como lo ha señalado, también utiliza una política dual, tratando de golpear al proceso que se desarrolla en nuestro país con esa arremetida multifacética, como lo hemos señalado, en contra del pueblo venezolano, en contra del proceso político que se lleva a cabo en nuestro país. Cabe señalar que en estos últimos días el tema de las relaciones con Guyana ha estado en el tapete, y en ese sentido queremos señalar que es necesario, tal y como lo ha dicho la Cancillería venezolana y como lo ha planteado, buscar los espacios y buscar los mecanismos para la solución de estas controversias, de esta disputa con Guyana, a través de los mecanismos internacionales, a través de los organismos internacionales, a través de los mecanismos que plantea el derecho internacional y de la diplomacia internacional. Pero aquí tenemos que señalar, y por eso nos referíamos a la política dual que aplicaba y que impulsaba el imperialismo norteamericano contra nuestro país, que señalar que dentro de esos planes que desarrolla el imperialismo también se encuentra la de atizar estas controversias entre Guyana y Venezuela, como lo ha hecho históricamente. Ha sido el imperialismo norteamericano y europeo, que ha generado políticas para atizar a lo largo de décadas esta controversia entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos. Todo un plan que hoy, diseñado contra nuestro país, tiene también arista en el tema de la relación entre Venezuela y Guyana. Recordemos, en el marco de la Cumbre de las Américas, la reunión que se celebrara con los países de Petrocaribe, donde el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reunió a esos países del CARICOM, donde el presidente Barack Obama reunió a esos países del CARICOM, y donde se planteaba que ya Venezuela no era un surtidor y no era garantía para surtirle energía al CARICOM, donde se busca entonces, a través de estas reuniones y a través de estos planes, resquebrajar lo que ha sido la relación en estos últimos años entre Venezuela y los países del Caribe, el CARICOM. En el periodo oligárquico burgués, antes de la llegada del proceso que se vive en nuestro país, durante el llamado periodo puntofijista, el CARICOM veía en Venezuela como un país con una política belicista hacia el CARICOM,
con un país que representaba una amenaza a los países del Caribe. Esa era la política que se desarrollaba entre nuestros países. Después de la llegada del proceso bolivariano, las relaciones entre Venezuela y los países del CARICOM han sido relaciones de hermandad, de cooperación, de fortalecimiento de las relaciones. Por supuesto, creando instrumentos que permitan el fortalecimiento de esas relaciones. Y uno de los instrumentos fundamentales que se ha creado a lo largo de estos años ha sido Petrocaribe. Ha sido ese instrumento, por supuesto, que representa como bloque regional, representa un espacio para la discusión, representa un espacio para la articulación. Y en ese sentido, es una política donde el artífice, el arquitecto geopolítico que diseñó estos instrumentos para la integración, y hay que señalarlo hoy aquí, fue el comandante Hugo Chávez. Fue quien creó y diseñó toda esa estrategia donde se fueron creando mecanismos de articulación, de cooperación, de fortalecimiento de esas relaciones como Petrocaribe, como ALBA, como UNASUR, como CELAC, que hoy permiten entonces la integración de nuestros países. En esa contradicción interimperialista de los monopolios y de los bloques de fuerzas que hoy se desarrollan en el mundo, vemos cómo el imperialismo norteamericano, europeo, en esa alianza, buscan, por supuesto, apoderarse, repartirse el mundo y, por supuesto, apoderarse de las principales fuentes de energía para garantizar su política hegemónica de dominación. En ese sentido, entonces, atizan esas contradicciones, atizan estas confrontaciones y hay que señalar que en el caso de Guyana, la empresa ExxonMobil es un instrumento del imperialismo que históricamente ha servido como provocación en el tema de las relaciones entre Estados. Y hay que señalar, indudablemente, y lo hacemos de manera responsable como Partido Comunista de Venezuela, que sectores de la oligarquía y de la burguesía local de Guyana también están comprometidos con estos planes de desestabilización, estos planes que lo que buscan es una guerra entre nuestros países que solo favorece al imperialismo norteamericano. El llamado es a seguir creando los espacios de encuentro, de discusión, de las reuniones, como se ha planteado por parte de la Cancillería, utilizar los mecanismos como CELAC, como Petrocaribe, que permitan, por supuesto, aunado a la diplomacia internacional y a los organismos internacionales del derecho internacional, tal como establece el derecho internacional, resolver este tipo de controversias.